Póngase cómodo. Relájese. Ajuste su volumen y prepárese a disfrutar el contenido. Porque a partir de este momento nos reunimos los narradores de América. Hablaremos directo y sin barrera, porque cuando el músculo duerme, la pasión no descansa. Señores, que ruede la bola. Viene la negra grande de Colombia. Colombia jersey, Colombia jersey, Estados Unidos. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué grandes del mundo! ¡Brinca mi garganta batida! ¡La vaca! ¡Ama Rodríguez tirando golazo! ¡Taque, taque, taque! ¡Gol, gol! ¡Vino, vino, vino, vino! Lo digo como lo pienso. Así me cuesta. Soy Esteban Jaramillo. Farmacer, laboratorio farmacéutico, 25 años trabajando por la salud del ser. PBX 390-1826, Cali, Colombia. En Coordinadora evolucionamos. Hoy nuestro sorter de clasificación de mercancía más moderno de Latinoamérica nos permite seguir construyendo junto a ti. Llegó la hora de ser un ganador. Mientras te diviertes en Casino Faraón, encuentras un amplio portafolio de juegos electrónicos que te permiten ser un ganador. Las más modernas máquinas para monedas y ruletas, sorteos y la mejor atención personalizada a la mesa. Ven, disfruta Casino Faraón Pereira. Criterion Dauphiné en Francia. Colombia es protagonista de la carrera ciclista gala con los mejores equipos Pro Tour. Me gustaría ver a Colombia unida así, como un puño, unidos para brindarle al país, para contarle a todos los rincones de la patria lo que aquí va. Viva con nosotros en directo y sin barrera, con los tenores del ciclismo, todas las emociones, etapa por etapa. Criterion Dauphiné, otro acierto informativo de directo y sin barrera. Llegó la hora de ser un ganador. Mientras te diviertes en Casino Manhattan, encuentras un amplio portafolio de juegos electrónicos que te permiten ser un ganador. Las más modernas máquinas para monedas y ruleta, con acumulado de 34 millones. Casino Manhattan en Dos Quebradas. Casino Manhattan en Dos Quebradas. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a todos nuestros internautas en Colombia, América y el mundo, en directo y sin barrera. Hoy nuestro invitado es Mario Vanemerac, el jugador de fútbol profesional, director técnico y conocido como el León de Liniers, es nuestro invitado hoy en directo y sin barrera. Bueno, sin más preámbulo maravilloso, el primer puntapié le tocó a usted hoy, mi estimado Jairo Garzón. Hola, muy buenas noches a don Víctor, a don Ramón, a don Leo, a Tato Sanín, que también se une a nuestra transmisión. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, en cualquier rincón del mundo donde usted se encuentre aquí, en directo y sin barreras, porque en cualquier rincón del mundo nos están observando a esta hora, o mañana, o pasado mañana, o dentro de un mes. Don Mario Vanemerac, buenas noches, y me dolió el tobillo cuando lo saludé.
Pimentel, Leonel, Chicho Serna, Mario Vanemera, sinónimo de pundonor en la cancha, ¿no? ¿Qué tal? Buenas noches, un saludo para todos ustedes, para Ramón, para Jairo, para Víctor, para Leonardo y para Tato. La verdad que un gusto estar con ustedes, unos grandes del fútbol colombiano, unos históricos. Así que un gusto estar con ustedes. Bueno, don Tato, que ya está incorporado desde la bella ciudad de Pereira. ¿Qué tal, Tato? Saludo a todos los televidentes y seguidores de Directo y Sin Barrera en cualquier lugar del mundo. Hablar de Mario Vanemerak es hablar de temperamento, de garra, de irreverencia, de no quedar en la cancha con una pelota perdida, por ahí un balón, de lucha, entrega, y conformaba una dupla con Eduardo Pimentel, que metían miedo. ¿En qué sentido? En lo que yo le he reclamado a mucho jugador colombiano por mucho tiempo. Hermano, el carácter, no podemos ser tan bonachones en la cancha y a veces tan callados en la cancha. Esto es de hablar, esto es de meter. Le decía jocosamente alguna vez a Pacho Maturana y a Luis Augusto Chiqui García, yo en cada equipo, oigo el término que voy a utilizar, Mario, yo necesito como mínimo dos bandidos que metan temperamento, que metan carácter, que sepa que aquí hay dos personas o una persona de mucho temperamento y de muchas ganas de no querer perder, de no dar balón por perdido. Y esto era lo que transmitía Mario en la cancha. Más adelante estaremos preguntándole cosas, pero me agrada mucho tener hoy al exjugador, al técnico, a un hombre que tiene recorrido, que tiene su forma de decir muy de frente las cosas a la hora a que la gente diga, es que este toca Juanetes, toca heridas, ¿no? Es de frente, mar maestro, de frente, tiene su carácter y así es su personalidad. Y es muy bueno tenerlo en esta ventana directa y sin barrera para toda la gente que nos sigue a esta hora, mi querido Ramón. Don Víctor Alarcón y Zambrano, está allí en toda la tranquilidad de los Estados Unidos. Les cuento que yo me vestí de azul para recordarle a Mario con qué equipo juego y así no tener problemas de mis tobillos. Por eso me vestí de azul. Pero es un placer realmente estar con Mario Vanemerak, una insignia del fútbol argentino y también colombiano. Así que vamos a desmenuzar muchas cosas en esta entrevista. Saludos a todos. Era como complicadito pasar por esa zona de Pimentel y Vanemerak en esa época, ¿no? Leonardo, ¿qué tal? A todos los internautas de Directo y Sin Barrera, un saludo muy especial a nuestros amigos de Qué Chévere en Pereira, ¿no, Tato? Chévere Radio, recuerde, Chévere Radio, chévere 89.5, Chévere Radio, que nos retransmite normalmente al mediodía, a las 12 del día, Chévere Radio, Directo y Sin Barrera. Le doy la bienvenida a Mario Vanemerak, jugador, asistente técnico, adicionalmente con algunas experiencias en la radio, en la televisión, selección argentina, estuvo en Vélez Sarsfield, Millonarios, en fin, en el Ecuador, en Osorno de Chile, un jugador de esos que deja huella y que también se amañó en Colombia, también es colombiano, porque él es argentino, pero también es nacionalizado colombiano. Bienvenido Mario y muy agradados de que esté aquí con nosotros. Muchas gracias por todas esas palabras y bueno, para mí es un orgullo también poder hablar con ustedes que han sido gente y son gente del fútbol, como le dije anteriormente, históricos, muy reconocidos. Obviamente uno como jugador conoce a todos los periodistas, sabe, ve televisión, escucha radio y yo sé con quién estoy hablando en estos momentos y para mí también es un orgullo poder hablar de fútbol porque ustedes vivieron épocas doradas del fútbol colombiano y la verdad que es bueno también recordar, ¿no? Mario, cuéntenos un poco de sus comienzos en el fútbol. ¿Cómo llega usted a ser jugador de fútbol? Lógicamente, a iniciar una carrera que fue exitosa con el paso de los años. Bueno, yo empecé en mi pueblo natal, como se dice, en Firmá. Nosotros le decimos una ciudad porque tenemos 20.000 habitantes. Está al sur de Santa Fe. De ahí empecé a los 8 años jugando en Argentino de Firmá. Y tuve la suerte de estar ahí jugando las inferiores, después ya con 14, 15 años entrenando con muchachos de 30, 35, porque
como es un fútbol aficionado, prácticamente todo el mundo trabaja y a la noche entrenábamos. Y a mí me sirvió mucho jugar con ellos, estar todo el día en la calle, porque yo, uno en bicicleta, todo el día andaba para arriba y para abajo en el pueblo y se juntaba con los grandes. Yo trabajaba de cadete, cadete es todo terreno, que hace café, hace mandado, cambiaba los cheques. Entonces me mandaban al banco y yo me quedaba jugando a la pelota, siempre encontraba, como se dice, un pedazo de pasto para jugar a la pelota media hora y seguir trabajando. Pero esos fueron mis inicios, la verdad que muy contento, siempre soy orgulloso de haber nacido en Firmá, de haber jugado en Argentino de Firmá, el equipo de mis amores, donde me inicié, donde me formaron muchos compañeros grandes que tuve, y esa experiencia que ellos me brindaron, después la pude llevar a Vélez, donde llegué a los 15, 16 años, que me llevó mi amigo Daniel Di Tullio, que trabajamos juntos en la oficina, y fuimos a pasear a Buenos Aires, a Ciudadela, cerca de Liniers, y ahí me acuerdo que me fui a probar en el año 79 y tuve la suerte de quedar, ¿no? Entonces ahí empecé en el año 80 a jugar en la inferior en sexta división. Y allá en el Mario, pueblo, ¿cuál era la guitarra? ¿La guita cómo era? ¿Qué era? ¿Cuánto le pagaban? No, allá en los pueblos uno juega por el amor, por la camiseta. No, pero el trabajo que hacía. Ah, no, era para, como para vivir, para sostenerse, porque yo era un pibe. Era cadete y trabajaba ahí en la oficina. La verdad que yo era feliz viviendo en mi pueblo, era feliz y con mucha alegría. De ahí también salió jugadores como Juan Carlos Sarnari, Walter Samuel, Agonil, Pellegrini. Digamos, somos un pueblo muy futbolero y cada 20, 30 kilómetros estaba, qué sé yo, Marcelo Troviani, Hugo Gotardi, bueno, Sampaoli, Ruggeri, que es de Corral de Busto, que es provincia de Córdoba, Bellucci, digamos, infinidad de jugadores. No se imagina los jugadores que hay ahí en el interior. La zona que sacan más jugadores es la zona santafesina. La zona de Santa Fe saca muchos jugadores y la verdad, normalmente todos se van a probar a Rosario Central o Ñul, porque nosotros estamos a 120 kilómetros, prácticamente una hora y media, dos horas. Y todo arrancaba para allá. Yo estuve en Ñul, pero cuando fui, no me daban la pensión porque era muy chico y la verdad que no podía mis papás sostenerme económicamente para estar en Ñul. Y bueno, después salió la posibilidad de irme a Buenos Aires y por intermedio de Daniel Di Tullio, mi amigo, me dejó en la casa de los familiares de ellos, donde la señora Juana y toda su familia me atendieron maravillosamente y pude jugar ahí, pude empezar a surgir en Vélez Arfiel, ¿no? ¿Qué tal esta postal, Mario? Antes de ir con nuestros compañeros. Sí, esa... Con el Pelusa, ¿quién más estaba ahí? Es el Cabezón Mesa, que estuvo acá en el Junior, ¿se acuerda que hizo un gol de Rabona? Gol de Rabona, sí, recuerdo. Juan José Mesa. Mesa y Diego jugaron juntos en el 79 en Japón. Y esa foto es después que Argentina sale campeón del mundo. Diego y José Luis Cuchufo, que jugaba en Vélez, jugaron para Belgrano de Córdoba, un homenaje que se le hizo a ellos, y bueno, me acuerdo que jugamos, yo había estado con Diego hacía dos meses, tres meses, porque yo quedé afuera del Mundial un mes antes, y fue un buen partido que se hizo en la ciudad de Córdoba para ellos, para Diego y para José Luis Cuchufo, que eran los campeones del mundo, y fue un honor para nosotros jugar con ellos. Mario, ¿usted alcanzó como el tango a cantarle a papá y mamá, mamita, mamita o papá, papá, a jugar en primera? Bueno, mamá siempre quiso que yo fuese jugador. Hoy en día no tengo ni a mi mamá ni a mi papá, ya fallecieron, pero mamá siempre fue la que me inculcó que quería que jugara. Mamá me decía, tú no vas a estudiar, vos vas a ser futbolista y papá tiene que estudiar. Y mamá era la que manejaba, como se dice, la casa y siempre mamá me apoyó siempre en el pueblo, después ni hablar cuando fui a Buenos Aires, obviamente estuve como tres años solo porque yo tenía que vivir allá y yo no podía irme
al pueblo todos los días. Yo llegaba en enero y me iba en diciembre a ver mi familia porque no tenía cómo llegar allá, de irme una vez al mes, dos veces al mes. Era muy complicado el tema económico, digamos. Y bueno, mamá, mis hermanas siempre ayudaban, colaboraban, como se dice, haciendo una vaquita para mandarme. Pero para mí fue muy satisfactorio todo lo que ellos hicieron por mí. Papá no le gustaba mucho el fútbol. Papá prácticamente nunca me vio jugar en Argentina, solo una vez. Y me vio después de grande jugar acá en Colombia, cuando me acompañó, que vine solo acá a Colombia. Él estuvo 3 meses, pero nunca me había visto jugar. En vez, mamá, cuando yo llegué, que los pude llevar a Buenos Aires, mamá no se perdía ningún partido, iba a la cancha de Boca, arriba, a todos lados, y papá no iba, y mamá se moría por el fútbol, y ella decía que yo siempre iba a llegar, y llegué porque ella me inculcó eso, me preparó. Cuando vivíamos juntos, siempre me daba lo poco que podíamos, pero me lo daba, ¿no? Y para mí eso es suficiente, a pesar que papá después, cuando estuvo acá en Colombia, le gustó, porque como lo fue bien, pero definitivamente toda mi familia me ayudó para yo poder llegar a ser un jugador profesional, que en esa época era muy complicado por el tema económico, ¿no? Mario, ¿cuál fue su primer técnico en Vélez que lo recibió? ¿Solari? No, Solari estaba en el 79, Jorge, el Indio Solari era el técnico de la primera división. Que estuvo por Junior. Sí, y en la inferior estaban Cieliski, Bermúdez y Montaño, que fueron los que manejaban las inferiores, pero después el Indio Solari lo sacan y los 3 entrenadores de las inferiores empiezan a dirigir la profesional, que dirigen por ahí 80, 81, y ellos dirigían las 2 categorías, y ahí yo tuve la suerte, porque yo jugué 6ª, 5ª y 4ª, jugué muy poco porque después pasé a 3ª y ellos me habían dicho que me iban a llevar a primera división, pero solamente a entrenar de lunes a viernes, y yo el sábado jugaba con mi categoría. Y bueno, fue tan así que me dejaron allá con la profesional, los sábados jugaba a veces jugaba en reserva de preliminar, y cuando ya tomaron la decisión de traer un técnico, que fue el Toto Lorenzo, en el año 81, fines de 81, principio del 82, cuando viene el Toto Lorenzo, yo estoy ahí con la primera división y yo pensé que volvía a las inferiores, porque el Toto siempre le gustó los jugadores grandes, de experiencia. Para colmo, en ese Vélez que yo estuve, estaban Eri Pumpido, Vicente Pernía, Daniel Quiles, Moralejo, Bujedo, el Beto Alonso, Carlos Bianchi, Carlos López, Carlos Isquia. Era Coral. Coral. Varios pasaron por Colombia. Sí. Jugadores consagrados. Y la verdad que para mí, yo tenía 18 años y yo aprendí mucho de ellos. Me ayudaron, me educaron, me enseñaron cómo era, y yo entrenaba bien y yo siempre callado, lo que ellos me decían yo hacía, porque... Y el Toto Lorenzo, que era un técnico espectacular, muy, muy inteligente, había ganado Copa Libertadores 77-78, ganó la del mundo con Boca en Alemania al Borussia, dirigió la Lazio de Italia, dirigió la selección, dirigió Santa Fe, San Lorenzo, digamos, como se dice, un bicho muy, muy bravo, muy inteligente. A mí me decía pibe, él me decía pibe, porque el Toto, nosotros le decíamos maestro, ¿no? Era un personaje el Toto, y yo le debo mucho a él y a los 3 entrenadores, y al preparador físico Jesús Blanco, Pocho, que era de las inferiores, y toda la gente de Vélez, porque Vélez es una familia, te educa, Vélez siempre salen muchachos jóvenes, hasta el día de hoy, vos sos amigo de los utileros, de la gente, de la pizzería, cuando salías por la cancha, que ibas a tu casa, pasabas por la pizzería y siempre pedías una pizza alfiada, que te la den y después la pagaba. Vélez es un barrio, Linier es un barrio espectacular, una infraestructura fabulosa. Yo Vélez lo amo y me hice hincha de Vélez. Yo llegué y me hice hincha de Vélez. Víctor Alarcón. Sí, yo quiero que me quiera mirado su manera de expresarse, y además todo lo que hizo para llegar, para conseguir el éxito.
Entonces, ¿cómo fue su impresión cuando después de todo ese sacrificio llega a ser llamado a la selección argentina? No, de la misma forma, porque yo primero fui, tuve a Menotti en una selección, en unos Juegos Odesur, que ganamos, que salimos campeones, después lo tuve a Bilardo, tuve a Pachamé en las juveniles, Carlos Pachamé, que estuvo acá por Medellín jugando, fue mi técnico también favorito, porque yo soy muy bilardista, soy de la camada, lo tuve a Pachamé, lo tuve a Malvernal, lo tuve a Bilardo, digamos, yo me identifico mucho con el fútbol de ellos, a pesar que Menotti también me enseñó mucho y lo respeto y me gusta como entrenador. Tuve a Coco Basile, a Judica, digamos, tuve a Marchetto, unos entrenadores bárbaros. Pero la selección juvenil es bueno porque uno se va aprendiendo cómo es el tema de la selección. Me acuerdo que nosotros jugábamos de preliminar cuando Argentina, después de salir campeón del 78, empiezan a jugar en partido y nosotros, Menotti los ponía de preliminar. Y nosotros los cambiábamos al lado en el otro vestuario, pero eran pegados y ahí estaba Filiol, estaba Kempe, Pasarela, después vino Diego, estaba Luque, Bertoni, Ardile, Gallego, Tarantini, Holguín, la verdad que... Y eso lo sirvió a nosotros porque vamos agarrando experiencia, jugar con estadio lleno, al principio uno medio asustado, pero es el entorno, ¿no? La pasión, el fervor... Y también eso le gusta a uno como jugador porque se va contagiando. ¿Y a quién no le gusta que lo mire? A todos, y sabíamos que lo estaban mirando los entrenadores de la mayor, ¿no? Así que eso fue un trampolín bueno. Después, bueno, vino, se fue el flaco Menotti después del 82 y agarró Bilardo y la juvenil la empezó a manejar Pachamé. Y ahí también me fue bien porque yo con Pacha tengo una afinidad grande, lo quiero mucho. Para mí no es un entrenador, es un amigo. Así que también eso me sirvió mucho. Y de ahí después pasé a la mayor porque Pachamé fue el que me metió prácticamente. Después no pude jugar, pero estuve en la eliminatoria, pero no pude jugar porque, bueno, era muy joven. Bilardo jugó con su gente que era muy, muy buenos jugadores y le salió todo perfecto, ¿no? ¿Siempre volante ofensivo o volante creativo? No, yo siempre jugaba de 8. En Vélez jugué mucho de 8 y de 5. A veces, sí. Por ejemplo... No, yo digo volante ofensivo y creativo es diferente, ¿no? Sí, claro. Porque volante ofensivo es el que castiga todo lo que aparezca por ahí y el volante creativo es el que crea el fútbol. Bueno, yo era... No, estoy hablando de el tipo Vanemerá, el cabezón Ruggeri, Chicho Serna, Pimentel... Toda esta clase de jugadores en esa posición donde se necesita el temperamento, ¿no? Sí. Bueno, yo siempre fui jodido. Yo de chico siempre fui jodido, tuve carácter fuerte. Eso lo aprendí en Argentina de firmar con mis compañeros que tuve, con los grandes. Y eso me ayudó que cuando llegué a las inferiores, que todos teníamos 15 años, digamos, yo sobresalía mucho por lo que usted dice, Jairo, por ese karate, esa personalidad, porque los que me enseñaron en el pueblo, cuando llegué a las inferiores se me hizo mucho más fácil. Así que, y después cuando tuve esos jugadores que le nombré, me ayudaron mucho en la cancha, un respaldo fabuloso, que a veces es muy complicado para un chico de 18 años debutar y tener ahí a esos cracks, porque eran fenómenos. Cuando yo jugaba en el pueblo, a veces... Uno escuchaba la radio y relataba los partidos cuando jugaba en el campito, en el potrero, y relataba los nombres y después tenerlos de compañeros. Yo cuando llegué la primera vez al vestuario los miraba a los jugadores, miraba cómo se cambiaban, cómo se pesaban, cómo se bañaban. ¿Por qué? Porque no lo podía creer y yo estaba ahí. Yo me demoraba 2 horas en salir. Yo era el último porque yo veía todo y quería aprender y quería estar con ellos. Y sin molestarlo, pero yo aprendí viéndolo ellos todo lo que hacía, cómo entrenaba. Siempre me decía el Beto Alonso y Carlito Bianchi, Mario, venía, ayúdame a hacer abdominales, pero hagamos cintura, porque vos cuando seas grande tenés que trabajar cintura, porque nosotros a medida que pasan los años somos viejos y tenemos que mantener la cintura. Y entonces hagamos
abdominales de cintura, girando, no de frente. Y bueno, yo después de grande yo lo hice, hasta el día de hoy lo hago, porque yo me acuerdo de los consejos que me daban ellos, porque ellos se cuidaban, eran unos profesionales. Carlos Bianchi llegó a Vela a los 36 años para retirarse, que jugaba en el Paris Saint-Germain, porque Carlos jugó y salió campeón en Vela en el 68, después se fue a Francia, igual que el Beto Alonso, vino y dejó una imagen, un histórico de River, que se enojó con Aragón Cabrera y con Alfredo Di Stéfano, porque lo sacó y de caprichoso se vino y jugó en Vélez, y aprendimos mucho de Beto. Mucha gente hincha de River se fue y se hizo socio de Vélez por ver al Beto Alonso, que sigue siendo el ídolo número uno de River. Mario, quiero destacar un saludo que le están enviando en este momento Jorge Victorio Tommy. Saludos desde Firmat, Santa Fe, Argentina. Firmat. El lugar de origen de Mario. Sí. Club Atlético Argentino. Un crack, Mario, como jugador y más como persona. Sí, bueno, un abrazo para Jorge. Jorge fue compañero mío. Jorge es 62, yo soy 63. Fuimos compañeros. Me acuerdo que una vez estábamos en Buenos Aires y yo me iba para el pueblo mío y yo me iba para Rosario para hacer una combinación y Jorge, me acuerdo que me pagó el pasaje porque yo no tenía para llegar al pueblo a firmar y me acuerdo que Jorge me pagó el pasaje para poder llegar, pero al margen de eso, Jorge fue un jugador, marcador derecho, extraordinario. Jorge, Pila, Patano, qué sé yo, los Agoní, toda esa banda, Coleatipo y la U, los Pomilio, Juancito... Y Chita Monge, que paz descanse, Coco Pellegrini, que fue nuestro técnico que acaba de fallecer hace una semana, qué sé yo, Aquino, me acuerdo de todo, porque nosotros somos un pueblo donde lo juntamos en el club a tomar café y después jugábamos cartas, estábamos todo el día juntos, somos una familia. Me voy a olvidar de más de uno, pero sí, argentino de firmada, somos cueveros, al argentino le dicen cuevero. Y argentino, mire cómo será la vida que en un torneo nacional del 85, argentino de firmá gana el torneo y juega primera división. Algo histórico, nunca había sucedido en la vida. Y vamos al sorteo y los toca jugar contra Vélez. Y yo juego contra el pueblo donde nací. Y el primer partido me tocó en firmá. Y yo juego contra argentino, mi equipo del alma con Vélez, no lo podía creer. Y me acuerdo que yo estaba contento porque dije, el sábado a la noche voy a estar en firma, me voy a ver con todos los amigos, todo. Y el Coco Basile, que es un bicho, no lo llevó a firmar, lo llevó a otra ciudad porque sabía que iba a ser un quilombo esa noche allá y fue más vivo el Coco y llegamos directamente, fuimos a Venado Tuerto, que es una ciudad 60, 70 kilómetros y llegamos para el partido. Pero mire cómo es el destino, me tocó jugar con mi club del alma en contra, y bueno, nosotros ese año llegamos a la final, perdimos con Argentino Junior, que después fue el campeón de la Libertadores, ganándole a la América. Ese día la puntuación suya, ¿cuánto fue? ¿Se sintió bien en la cancha? Sí, ¿salió figura? No, me sentí bien, digamos, ¿por qué? Porque yo me acuerdo que los mismos, la gente de Argentina de firmar me coreaba y me saludé con todo, porque me hizo acordar cuando yo llegaba a entrenar a la Villa Deportiva en bicicleta, porque yo llegaba en bicicleta y me volvía todo lo que yo viví en esa época y veía a mis compañeros y los que estaban ahí, que son una hinchada extraordinaria, no lo podía creer, mi mamá estaba en ese entonces, estaba en Buenos Aires, pero ahí me encontré con mis vecinos, con lo del club, con todos mis amigos que me crié y yo jugar en contra, no lo podía creer, pero bueno, yo jugué a muerte, yo jugué a ganar, empatamos 1-1, después le ganamos en Vélez, pero fue algo histórico, que jugar contra el equipo de donde nací, no lo podía creer. Oiga, Víctor, porque es que a Mario no le gusta perder ni en los asados, ¿oyó? No, yo soy un mal perdedor. Soy un mal Mario, perdedor, tanto, eso es verdad. Escuchándolo hablar, con todo respeto, hago un parangón con el médico Gabriel Ochoa Uribe, quienes tuvimos la oportunidad de entrevistar a Gabriel Ochoa Uribe, una persona como usted, que recitaba todos los nombres de todos sus jugadores
uno por uno sin olvidar ninguno. Y usted realmente ha mencionado hombres que han hecho la historia del fútbol argentino, porque hace la historia del fútbol argentino, todos los que usted ha mencionado. ¿Con quién se sintió mejor? ¿Cómo era jugar al lado de Diego Maradona, por ejemplo? Y bueno, yo lo tuve, yo tengo que ser realista y decir la verdad, yo estuve en la eliminatoria, pero no jugué, pero me tocaban los entrenamientos y yo entrenaba siempre, iba de primero ahí, y marcar a Diego era, si lo espero me mata, porque me engancha para los lados, si lo presiono me jugaba un toque, era muy difícil porque era muy rápido mentalmente y físicamente era muy fuerte. A veces Bilardo en los entrenamientos me decía, Vanemerac, hacerle hombre a hombre en ese entonces, yo le hacía hombre a hombre, pero me llevaba para donde él quería, la sabiduría, el talento, siempre tenía, aparecía algo diferente, porque me acuerdo que después esa marca personal se la hicieron a Diego en Perú, se la hizo Reina el hombre a hombre por todos lados, que ganó Perú 1-0, pero no, marcarlo era muy difícil, porque yo lo vi a Diego, yo lo conocí a Diego cuando yo era recogebola en Vélez, y Argentinos Juniors jugaba de local en cancha de Vélez, y yo iba a recoger balones para verlo a Diego. Yo todavía no lo conocía, pero Argentino jugaba de local siempre en cancha de Vélez, y yo me quedaba 2 o 3 horas que terminaba el partido y esperando a Diego, que era la locura, y hasta que un día me dijo, ¿vos quién sos que siempre estás acá? No, yo juego en Vélez, en la inferior. ¿Cómo te llamas? Mario. Ah, bueno. Y después me acuerdo que fui compañero y él en la selección, adelante todo, dijo, Mario me iba a ver y mirá ahora dónde está. A mí me dio una vergüenza. Me puse de todos los colores porque él recordó que yo siempre lo iba a ver a él. Y después me dijo, mirá dónde está Mario. Mirá, estás con nosotros por esto, por lo otro. Digamos, yo a Diego lo amo, la verdad que me dio muy dura su muerte, lo extrañamos, porque para nosotros Diego era el pueblo, digamos, la bandera argentina en todos lados, futbolísticamente, yo estoy hablando futbolísticamente, no me meto en el tema de la vida de nadie, pero Diego a nosotros los enseñó a ganar, a competir lesionado, a querer la camiseta, y la verdad que para mí después fue un orgullo, porque yo tenía 15 años y Diego tenía 19, 18, obviamente ya jugaba en primera muchos años, y después tenerlo de compañero a él, a Pasarela, a Filiol, a Valdano, la verdad que para mí eso es un privilegio, ¿me entiendes? Ruggeri, Gareca, todos esos monstruos que después lo dieron la alegría de ser campeón del mundo, ¿no? Mario, ¿ni una patadita en algún entrenamiento a Maradona? ¿No? ¿Ni una patadita? Ay, no, ay, ay. Que el entrenamiento nuestro eran a muerte, a muerte. Me acuerdo que nosotros estábamos ahí y a veces Bilardo traía arriba a la reserva y en ese entonces estaba Claudio Caniggia, que recién empezaba, y Caniggia era rapidísimo. Y lo agarraba Ruggeri, lo agarraba la chancha Trocero, Pasarela, contra el alambrado, y levántese y no diga nada. Pero es que Bilardo a nosotros los tenía todo el día concentrados, motivados, sabíamos cómo jugaban todos los rivales, veíamos videos, los educó en la mesa cómo teníamos que sentarlo, cómo teníamos que comer, cómo teníamos que viajar. Por ejemplo, les voy a contar una anécdota. Una vez estábamos ahí, eran como las 8 de la mañana, en pleno invierno, en el Ezeiza Viejo, y hacía un frío, nosotros teníamos Le Coq Sportif en esa época, y estábamos todos amarrados así, y dijo Bilardo, esperen, quédense ahí que le voy a sacar una foto, y le pidió la cámara de foto del gráfico, y lo sacó la foto, y sale esa foto en el gráfico, y Bilardo se enloqueció, dijo, ¿cómo vamos a ganar si todos nuestros jugadores están muertos de frío, están todos así nomás? Al otro día fuimos a entrenar, y cuando los vieron los buzos, le habían cortado la manga, ya no era manga larga, sino manga corta, entonces estábamos todos con el así en punta de pie, y dijo Bilardo, así me gusta ese equipo ganador, con presencia, que no tenga frío, mire las cosas que hacía Bilardo, no, nosotros lo que aprendimos con Bilardo, todo, un adelantado total, le lleva 15 segundos a todo, un avión. Muy bien. Mi querido Mario, vamos con esta ronda comercial con nuestros anunciantes en
directo y sin barrera hoy con Mario Vanemerak, ese hombre que tiene una recordación y un capítulo aparte con una escuadra colombiana, el Gran Millonarios. Estos mensajes, coordinadora, nuestros casinos, toda la gente que nos sigue a esta hora, ya venimos con Mario. Llegó la hora de ser un ganador. Mientras te diviertes en Casino Manhattan, encuentras un amplio portafolio de juegos electrónicos que te permiten ser un ganador. Las más modernas máquinas para monedas y ruleta, con acumulado de 34 millones. Casino Manhattan en Dos Quebradas. Casino Manhattan en Dos Quebradas. En Coordinadora evolucionamos. Hoy nuestro sorter de clasificación de mercancía más moderno de Latinoamérica nos permite seguir construyendo junto a ti. Llegó la hora de ser un ganador. Mientras te diviertes en Casino Faraón, encuentras un amplio portafolio de juegos electrónicos que te permiten ser un ganador. Las más modernas máquinas para monedas y ruletas, sorteos y la mejor atención personalizada a la mesa. Ven, disfruta Casino Faraón Pereira. Farmacer, laboratorio farmacéutico, 25 años trabajando por la salud del ser. PBX 390-1826, Cali, Colombia. Seguimos aquí con nuestro invitado, mi querido don Jairo, el maravilloso García. Gracias. Y ya tenemos por aquí también pendiente a Lionel y a Chicho, que le van a hacer preguntitas. Están acá en Medellín. No, pero le iba a preguntar, Vanemerak, ese apellido, ascendencia, ¿de dónde y por qué llega a Millonarios? Bueno, mi descendencia es vasco-francés. Y bueno, yo llego a Millonarios. A ver, tuve varias posibilidades. La primera que tuve era para venir allá afuera. Hay un pelado, un calvo, que lo viene a ver. Claro, ese pelado era el Tucho Ortiz. Y yo jugaba de 8. Obviamente, ese jueves la rompí. Y jugábamos el domingo. Me acuerdo que el domingo fue un partido con Temperley, que estaba en primera división ese entonces. Y el sábado se lesionó un compañero nuestro, creo que era Carlito Fren. Y Coco, que se iba a acordar del Tucho Ortiz. El Coco me puso, yo no jugué de 8, jugué de 5. Ese día jugué de 5 y obviamente pasó el informe que no era el jugador que buscaban. ¿Me entiendes? Y en el 86 vengo acá a Cali a jugar un cuadrangular con Racing, América, Deportivo Cali, el América de Gareca, Cabaña, Falcioni, el Cali de... Estaba la Gambetta Estrada, el Mortero Aravena, Pibe, Redino, La Echea, una banda. Y yo juego y me va bien. Y me acuerdo que hablo con la señora Beatriz Uribe y me dice, ¿usted no jugaba de 5? Dije, no señora, yo juego de 8, pero es que nosotros mandamos a verlo, pero usted jugó de 5. Le dije, porque se lesionó. Bueno, pasó así, que después vuelve la carga de nuevo en el 87. Yo iba a venir para la América, después no se dio. Después iba a venir para el Junior porque Carlito Isquia, que jugó conmigo en Vélez, quería que yo vaya para el Junior, para que hagamos pareja el de 8 y yo de 5. Estaba Mario Col también en ese equipo. Y no se hizo. Después tenía todo arreglado para Santa Fe. Tenía ya todo planificado para Santa Fe. Y aparece Millonario y aparece el Nantes de Francia. Porque el Nantes de Francia había ido a hacer pretemporada a Vélez y estaba Olarticochea y Gurruchaga en el Nantes y Olarticochea no se adaptó y yo tengo más o menos la misma característica porque el Vasco jugaba de volante y me daban el mismo dinero que me daban Millonarios porque don Guillermo Gómez, que es paz descanse, estaba buscando un 8 y vaya y le habla a Bilardo porque era muy amigo y le dice, Carlos, necesito un 8. Y Bilardo dijo, llévate a Vanemerak, si querés vamos el domingo y le vamos con Independiente de Bochini, de Gurruchaga, esa banda impresionante que tenía Independiente. Y me va bien, y en el vestuario hablo con Marcelo Open, que era el empresario que llevaba a los jugadores a Francia. Me dice, Mario, hay tanta plata, ¿te sirve? Y yo, sí, claro, me sirve. Entonces yo le pregunto a Carlos Bianchi, que había jugado en Francia, le dije, Carlito, me están ofreciendo tanto. Y en Millonario me están ofreciendo tanto, ¿qué hago? Me dijo, Mario, mirá que en Francia tenés que pagar el 50% de impuestos. ¿Cómo así? Me dijo, claro, hay que pagar impuestos. Y hablo con don Guillermo, que ya me había hablado, dije,
¿cómo es la vuelta? Me dijo, no, todo libre, tranquilo, pibe, no te preocupes. Me dijo, te espero en el Hotel Panamericano mañana para que arreglemos. Y voy al Hotel Panamericano, me querían hacer contrato 3 años, y yo firmé 2 años, porque yo era separado, tengo un hijo que se llama Mario Alejandro, que hoy en día tiene 36 años, en ese entonces tenía 2 años, y yo por no irme tanto, dije 2 años. Y bueno, arreglé, pero después, mire la historia que le voy a contar. Cuando estoy en el Hotel Panamericano, don Guillermo tenía su gente que le hacía el papelerío, y le dice, este pibe no puede viajar porque es desertor. A mí me tocaba en esa época el tema del servicio militar, y fue cuando apareció las Malvinas, la guerra. Y yo nunca me presenté, yo que me iba a presentar para que me maten. Y mi mamá me decía, no te presentes. Y yo caminaba, claro, yo me iba caminando al entrenamiento porque yo todavía no tenía carro, yo llevaba 1 año jugando en primera, y yo cuando veía al patrullero yo lo esquivaba, no andaba con el DNI, andaba con la cédula. Y yo viajaba a todos lados con la selección juvenil y mayor y nunca me ponía en problemas. Pero saltó cuando me tenía que venir a radicar acá. Entonces le dice don Guillermo, tranquilo, no te preocupes. Mi representante en ese entonces era Chirola Yasalde, un exjugador de fútbol que ya falleció, jugó en Portugal, Newell's, Independiente. Y me dice, vamos para Rosario, porque yo no había hecho el cambio de domicilio. Yo estaba en Buenos Aires y yo me tenía que presentar a Rosario. Y fuimos para allá con el abogado, todo, y bueno, Millonario solucionó todo. Bajó don Guillermo, dijo, pibe, vení para acá, no te preocupes, vamos para allá. Y no salía el abogado que llevamos, no salía. Y cuando entro allá me dicen los militares, ah, ¿no querés hacer el servicio militar? Lo vas a hacer 3 años. Y después me dicen, no te preocupes, está todo bien. Y salí de ahí, yo lo besaba a don Guillermo, lo abrazaba. Y me dice don Guillermo, pibe, mira, los vamos para Colombia, vamos a ser campeón, vamos a cortar la racha de América. Y eso sí, cuando salgamos campeón, me vas a dar la camiseta. Y me acuerdo que después fuimos campeón a los 6 meses, y me acuerdo que dimos la vuelta olímpica con don Guillermo juntos, y le di la camiseta y se la colocó don Guillermo. Pero me salvaron, porque si no, no podía venir. Me salvó el escenario, me salvó don Guillermo. Son cosas que uno lo agradece toda la vida, esta gente. Qué foto. Miraste Millonarios. Sí. Bueno, está ahí Conde, Cousilla, Prince, Gildardo, El Mico, Barrabá, La Gambeta, El Panza Videla, Iguarán, El Flaco, Pimentel y yo. Aunque el equipo era así, mire. El primer año el equipo era Cousilla, Gildardo, pero en el octogonal jugaba Gutiérrez de Piñeres, te operaba. Siempre en el octogonal jugaba Piñeres, Prince, Conde y El Mico. Después en la mitad jugaba yo por derecha, Pimentel de 6, Barrabá por izquierda. El Panza Videla jugaba de enganche, o Juan Carlos Díaz, el nene que era un crack también. Y arriba jugaba Arnoldo y el Pájaro. Y teníamos la alternativa de Rubén, La Gambeta, Nito, Bernal, Cervelión, Galeanito. Pero ya el segundo año cambiamos, ya en el 88 fue diferente. Empezó a jugar Franco, vino Gamero del Unión, apareció Galeano que estaba ahí en la inferiores, Cervelión y Conde. El único que repitió fue Conde porque se lesionó Piñere, Mico. Después jugaba yo y Pimentel, La Gambeta jugaba suelto y arriba jugaba Arnoldo, el Pájaro y Rubén Darío. Ya era un equipo muy, muy ofensivo, aunque a mí me gustó mucho el de esta que está ahí. En el 87 era muy táctico, muy, muy disciplinado, era un equipo bravo. Todos éramos jodidos. Como persona éramos todos jodidos. Mario, claro, echando un poquito hacia atrás la entrevista, usted nos contó de todos los sacrificios que hizo para mantenerse y poder llegar a ser una estrella, a ser profesional, un jugador profesional. Esta pregunta se la robo a uno de mis compañeros en una entrevista pasada. ¿Qué hizo con el primer sueldo que ganó ante tantas dificultades? No, se lo di a mamá. Mamá era todo para mí. Mamá siempre fue todo para mí. Mamá me dio todo, todo, todo. Mamá dejaba de comprarse cosas para dármela a mí. Digamos, nosotros somos... Tengo 2 hermanas mayores. Hoy justamente Graciela, la mayor, está cumpliendo años. Después 62. Después viene María, que tiene 50 y...
60, después vengo yo que voy a cumplir 58, después viene mi hermano de 52, mamá dotó un hermano que tiene también 45 años, pero yo era el consentido de mamá. Mamá, yo era el consentido de ella para todo lado, y yo me acuerdo que mamá cuando iba a Buenos Aires y iba a los partidos, yo iba a comprarle ropa porque quería que llegue bien a los partidos, y ella era feliz. Era tan intensa, pobrecita, era tan intensa que me esperaba en el vestuario cuando salíamos y le mangueaba la camiseta al Beto Alonso, a Carlos Bianchi. Y yo le decía, mamá, por favor, no hagas eso. No, no, es que ellos me quieren, ellos me dan la camiseta siempre. Y Beto la quería mucho, Beto la amaba, Beto Alonso la amaba, Carlito Bianchi, Larraqui, Moralejo, Bujedo. Mamá, era así, pero yo, claro, ¿cómo no le voy a dar si yo le di todo? Yo le pude dar, cuando vine a Colombia, una casa, porque nosotros vivíamos en el interior y en Buenos Aires siempre arrendamos. Y bueno, le pude comprar una casa que, me acuerdo, se la compré en $75,000 en Flores, en Varela y Directorio. Una casa que siempre quise para ella y eso fue lo máximo para mí, que yo quería que mamá viviera bien, porque igual que papá se sacrificaron para darlo todo a nosotros, a los hermanos, ¿no? Así que bueno, pero mamá era... No, no, ella era loca, ella no le importa, ella quería fulbo, 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 fulbo. Se iba a la Bombonera y se metía en la tribuna, yo le daba para las plateas, conseguía y se iba a la Popular. Y yo le decía, no te vayas a la Popular, mamá. Y se iba a la Popular y ella era, no se perdía partidos de inferiores, no se perdía partidos de fútbol profesional. Era enferma, enferma. Y obviamente mi hermano Cano era el que siempre lo acompañaba. Mis hermanas no iban mucho. Papá no iba nunca. Papá no iba. Era de otro molde. Sí, era sí, de otro molde, Mario. A papá le decían Cachi y le decía, vos, Cachi, quédate en la casa con las chicas, quédate ahí, cuando venimos vamos a tomar mate, así que... Y papi se quedaba, pobrecito. Bueno, Mario, si hay un verdadero partido de amor y vida, son nuestros padres. Sí. Y ahora se te entrecortó la voz cuando hablabas de mamá. ¿Cómo fue esa noticia cuando tenías la plata en la mano, hiciste el negocio y la llevaste? Y le dije, mamá, papá, esto es de ustedes. Y por teléfono, porque antes era el teléfono ese ring, 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 ring. Y, de la ruedita. Y bueno, papá estaba conmigo primero porque papá fue el que llegó primero a Buenos Aires. Papá era metalúrgico. Y me acuerdo que yo vivía con esta familia y papá vivía en una fábrica y la habitación de papá la había hecho en caja. La habían separado en caja y tenía un colchón ahí. Y bueno, yo sufría mucho por verlo a papá así. Y cuando empecé a cobrar los premios que me empezaron a dar unos viáticos y me alcanzaba, yo le dije a papá que no quería verlo más vivir ahí y le conseguí una pensión donde ya era decente. Y bueno, yo vivía con esta gente y a veces me iba con papá a acompañarlo a la tarde, tomábamos mate. Y fue tal así que yo lo ayudé a papá y ya después cuando empecé a cobrar los premios de... Por ejemplo, un premio mío podía pagar 2 meses de arriendo, ¿me entiendes? Por eso yo me sacrificaba mucho en tratar de estar entre los 16, porque en esa época eran 16 y eso me ayudaba mucho. Entonces ya después cuando vi que empezamos a andar bien... Papá también necesitaba que venga mamá, y llegó mamá y lo fuimos a vivir a un sitio bastante bajo, y ahí mis hermanas trabajaban, papá, y bueno, yo le ayudaba mucho, y ahí empezamos a escalar, y después empezamos a escalar una mejor casita, para más que nada que sean cómodas, porque la humildad, yo ahí donde vivía en Ciudadela, fueron mis mejores amigos también los chicos de la villa, porque era al frente de una villa. Y fueron los chicos, a mí nunca me tocaron mi familia, al contrario, me ayudaron mucho. Y yo los recuerdo con mucho cariño y a mí no me da pena decir que son de la villa. Yo me juntaba con ellos y conviví y yo estaba en la casa de ellos, porque eran gente muy honesta. Eso sí, había pobreza, pero la honestidad, eso no tiene precio, ¿no? Llegó don Esteban Jaramillo. Abramos el micrófono, Esteban, por favor.
para que se conecte usted con su amigo Mario. Es que ahora primero, sí, primero lo estaba escuchando, especialmente la de la Villa, y entonces estuve llorando acá. Segundo, no me resisto a estar en el programa porque tenía otros compromisos por saludar a Mario. Yo a Mario lo tengo como un hermano. Mario ha sido mi compañero de trabajo muchos años y en él he encontrado sobre todo sinceridad en la amistad, que es muy escasa. Mario es un hombre de mucho carácter y a mí me identifica con él eso, porque Mario, corriendo los riesgos del caso, Mario dice lo que siente, lo que piensa, y eso me lo enseñó mi padre. Por eso vengo a saludarlo acá, a desearle lo mejor, a extenderle un abrazo virtual, a decirle que lo quiero mucho a él y a su familia, y señores, no se sorprendan con nada de lo que Mario les ha dicho durante la hora anterior, porque Mario es un personaje, está lleno de historia. Yo le hice una entrevista hace poco, incluso ya lo hemos publicado en algunas partes y lo voy a seguir publicando porque gustó mucho, no seguramente de la calidad la que ustedes le están haciendo acá. Mario, mi hermano, qué grato verlo acá en Directo y Sin Barreras con periodistas que son tan sinceros como usted. Gracias, Esteban, igual para vos. Yo siempre mi respeto, vos sabés que te quiero, pero te quiero demasiado, porque somos grandes amigos, porque pensamos igual, porque lo decimos las cosas de frente, y por ese gran respeto, ese cariño, esa amistad. Así que yo siempre lo recuerdo, lo quiero mucho, a Esteban, a Pipe, a la familia, porque hay cosas grandes, la afinidad, la amistad vale mucho, y para mí eso es un valor único. Puede estar o no en un programa, puede estar allá, pero eso no me va a cambiar a mí. A mí el dinero no me cambia para nada. A mí me cambia los amigos, los que son derecho, frontal, que te dicen las cosas. Cuando te tienen que decir las cosas, dígamela. A veces a uno no le gusta que le digan, pero yo con Esteban tengo una afinidad y tengo, qué sé yo, no sé, hablamos y yo estoy feliz con él. Contento cuando tomamos café, tertulia, hemos miles de café hablando y hablando de este fútbol que es hermoso. Mario, ¿de dónde nació la palabra dejate de joder? ¿Y se la dijo algún árbitro? Dejate de joder. No, eso es nuestro, eso es de Argentina, pero no acá. Acá no, acá a los árbitros al principio yo no le decía nada, porque no sabía cómo era el tema. Cuando escuché a Pimentel hablar con el árbitro una vez, que lo apuró, ahí dije, ahora sí me voy con todo. Mario, ¿cómo fue la historia? Yo no sé si ya la preguntaron los muchachos. De la patada al árbitro. Ah, no. Contra Nacional, en la Copa Libertadores. Hernán Silva, que en paz. Leo, le estoy preguntando a Mario, no te estoy preguntando. No. Leo. El nombre, no, perdón. Mario, ¿cómo fue la historia, Mario? Lo que pasa es que ese día nosotros íbamos ganando 1-0, después viene el tema del penal, que faltaban como 15 minutos, que saca Goicochea, la peina Arnoldo, la peina la Gambetta y se va Arnoldo cuando le tira la pelota larga a René y le hace penal. Y el tipo, yo lo estaba viendo, y el tipo bota el silbato. Yo pensé que se le había caído y dije, bueno, cuando lo coge, va a cobrar penal y cobra saque de arco. Y se armó un quilombo, no te imaginas. Y por allá algunas trompadas van y vienen, después lo hace el gol Trelle, y el árbitro tenía que adicionar 8, 9 minutos, adicionó 2, 3, y el tipo fue tan pícaro que lo terminó en el arco norte para salir rapidito, pero yo ya estaba ahí y yo lo estaba chequeando, y yo lo miraba, y cuando sale así por el córner, por el arco norte, yo vengo por así, por delante del arco, y le mete una patada en el orto a ese hijo de... Lo tumbé, y atrás mío vino Cervellón y la Gambetta y lo invocaron. Yo me acuerdo que me dieron 1 año. Yo me fui después a Racing, cuando suspenden el torneo en el 89. Me voy a Racing de Argentina y no pude jugar lo que era Copa Libertadores. En esa época era la otra copa, no estaba la Sudamericana. Y estuve 1 año suspendido. Pero le metí un viaje a ese Hernán Silva. Y bueno, así fue esa historia que, bueno... Se recuerda, y yo digo, ese tipo los choreó.
Los choreó porque este penal Arnoldo fue, ¿no? Realevoso. Era el 2-0. Era el 2-0 y bueno, lamentablemente después no se dio. Mario, con toda esa enciclopedia de conocimientos que usted tiene, con todo ese roce de jugadores y entrenadores, ¿qué le gusta más, haber sido jugador o haber sido director técnico? No, Víctor, jugador. Eso es lo más. ¿Ah? Jugador, esa pasión que sentí, esa energía para jugar, esa esperar esos partidos, concentrar. A mí me fascinaba concentrar. Al principio me gustaba concentrar cuando era pibe porque desayunaba bien, almorzaba bien y cenaba bien. Me ponía al día, digamos, me ponía bastante bien. Claro. Ya después me gustaba porque yo sabía que eso se lo aprendí mucho a Bilardo y al Toto Lorenzo, que descansar, comer bien, es fundamental si vos entrenás bien para rendir. Y no, y el fervor de la gente. Es lindo cuando te alientan, es feo cuando te putean, pero ahí donde vos tenés que tener karate para sacar adelante. Pero no, como jugador, yo siempre digo que siempre lo más importante es jugar. Dirigir. Mario, un saludo muy especial desde acá de Medellín, don Mario. Hola, Leito. Bien, bien, con Mario tenemos una buena colección de tobillos. ¿De patadas y puño o qué? No, tobillos y canilleras. Mario, ¿a quién le sacaba más la roja, vos o a mí? Un abrazo. A Pimentel. A Eduardo de Olla. No, a Eduardo, Leo. Listo. No, lo que pasa, miren. ¿Te hubiera gustado jugar conmigo al lado? Claro. Claro, ¿por qué no? Si fuiste un grande, un histórico, uno de los mejores ocho que vi acá en Colombia cuando lo enfrenté, Leonel Álvarez, para mí, aparte un caballero, porque nosotros teníamos una rivalidad con Nacional futbolística muy fuerte, pero yo siempre destaco que la lealtad, nosotros lo sacudíamos a Alessi, lo levantábamos con Eduardo en el Atanasio, ellos venían y los pegaban, pero nadie decía nada. Lo levantábamos, seguíamos jugando, no hacíamos teatro, no lo saludábamos. Yo me hice amigo de ellos de grande, después que dejé de jugar. Digamos, amigo en el sentido, ese saludo con respeto, tanto ellos para mí y yo para ellos, porque yo los respeto igual que a los de América, igual que a todos los del fútbol colombiano, pero más que nada ellos, América, por la rivalidad, los de Nacional. Eran unos varones jugando. Chicho Pérez, Andresito Escobar, Norberto Molina, el Negro Perea, era un crack, Perea era un crack, Villa, Chontico era un monstruo, Bendito, Alessi, La Turbina, JJ, después apareció Arango, digamos, Nacional, igual que América, Cabaña, lo que fue Roberto, que en paz descanse. Batalla, el Flaco Gareca, Falcioni, Pitillo, Aponte, Porra, vamos al Junior, Lorenzo Carrá. Lorenzo Carrá, Marito Col, Didi Valderrama, que nunca había un jugador tan espectacular como Didi. Jugaba Abello, Isquia, Araujo, el Santa Fe de Freddy Rincón, lo que fue Freddy Rincón, que me tocaba marcarlo. El Cali del pibe de Aravena, de Bernardo, de Willy, de Piripi, de Olaechea, de Polo, Rayo, no. Coco Mendoza, estuvo ahí el Coco Mendoza. El Coco estuvo antes y después Carlos Mario Hoyo, que para mí fue también uno de los mejores marcadores izquierdos, jugadores espectaculares, pero eran varones, nadie se quejaba, nadie hacía teatro. Yo te la doy y aguantatela, vos me la das y yo me aguantaba. Eso es lo que me gustó, porque yo jugué en una época del fútbol colombiano brillante, donde hubo narcotráfico, donde hubo dinero, donde hubo buenos jugadores, donde los periodistas antes iban allá al estadio y nosotros sabíamos que en el himno nacional decíamos, allá está el gordo, allá está el flaco, allá está este, allá está el otro. Ya sabíamos en qué cabina estaban todos los periodistas pesados. Y sabíamos que si no jugaba bien, los liquidaban. Y si jugábamos bien, te ponían allá arriba. Pero era algo, una época dorada del fútbol colombiano. Yo viví
y vivo agradecido. Nunca tuvimos inconvenientes cuando fuimos a Medellín, que decían que era bravo. Sí, la gente alentaba a su equipo, pero a nosotros nunca los tocaron, siempre los respetaron, igual que en Cali. Y eso hay que destacarlo y hablarlo. Porque sí, podemos tener rivalidad futbolística. Ellos pueden decir que son los mejores, nosotros podemos decir somos los mejores, pero después tenemos que ser honestos y decir la verdad. Nunca los tocaron, siempre se portaron bien. La gente reventaba ese estadio. El Atanasio, me fascinaba cuando empezaban a cantar el verde, verde, ese. Los transformábamos nosotros, porque nos los daba más energía. Igual que cuando íbamos al Pascual. Eran cosas muy bonitas que yo viví, y uno quisiera volver a tener esos partidos, pero lamentablemente ya no podemos retroceder, ¿no? Pero fue una época fabulosa, fabulosa. 2 años impresionantes lo que viví acá en Colombia. Mario, ¿qué le enamoró de Colombia para quedarse y no querer devolverse a su tierra natal, Argentina? No, siempre me gustó Colombia, porque yo había estado en el 85 con la eliminatoria. Estuvimos como 2 meses en el Hotel La Fontana, que los trajo Bilardo acá en Bogotá, por el tema de la altura, y ya me gustó Bogotá. Allá entrevisté a Maradona. Ah, sí, 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 sí. Y me acuerdo que no, me gustó, y después a medida que yo empecé a vivir, primero viví solo con papá, después papá se fue, y bueno, obviamente conocí a mi señora Amalia, que lo noviamos rápidamente, y hasta el día de hoy estoy con ella, es mi esposa, me dio 2 hijos, a Óscar Alberto, a Laura, y siempre me gustó Bogotá. Yo soy amante de Bogotá, defiendo Bogotá, peleo por Bogotá, porque lamentablemente, como tú dices, pero que Bogotá, que el frío, que los huecos, que es, sí, pero todos vienen en Bogotá, y si no les gusta, ¿por qué no se van? Y yo defiendo. Y sí, y porque acá está la papita, como se dice, la platita están acá y después se van y hablan miércoles de Bogotá. Muchos vienen, se la chorean, se van y qué. Y entonces yo soy amante y peleo. Peleo por Bogotá, porque acá usted va a Medellín y vota un papel y lo hacen recoger. Y acá votan papel y dicen, si no es mi ciudad. Pero estás viviendo acá. Y yo peleo mucho con eso. Peleo constantemente en la calle. ¿Por qué? Porque Bogotá es la capital y hay que cuidarla, somos todos colombianos, queremos lo mejor. Entonces yo me enamoré de Bogotá, me enamoré de Colombia, pero yo soy un amante de Bogotá. Yo amo Bogotá y la defiendo a muerte. Ante todo, yo peleo por mi Bogotá, porque hay que cuidar la ciudad, que a uno lo recibieron bien, lo trataron bien. A mí yo puedo tener diferencia con mucha gente, pero yo noto el cariño de mucha gente que no es tampoco hincha de Millonarios, porque me lo han dicho. Y yo no tengo drama. Yo no tengo drama. Mientras sean sinceros, honestos conmigo, no hay drama. Pero quiero mucho este país, especialmente Bogotá. La amo a Bogotá. Mario, con su sinceridad que tiene decir las cosas, cáigale el guante al que le caiga. Hoy nace otra noticia, ¿no? Usted sabe todo lo que ha cambiado, ya Colombia no hace Copa América, Argentina tampoco la va a hacer. Sí. Ahora están cerrando fronteras en Brasil, entonces no sé por dónde va a ser la Copa América, Paracaídas. ¿Usted qué piensa? Sí, no, y nos va a sorprender tal vez la sede que vayan a escoger de estos días para rematar la semana. ¿Qué piensa usted, para Cuba, Mario? Para que los dejen allá, los dirigentes. Yo creo que eso va a ser Estados Unidos. No sé, pero la Copa América, si se hace, bueno, ya acá los quitaron acá la posibilidad de poder, porque uno, estando acá en Colombia, los puede ver más cerca a los jugadores, es otro entorno, es un premundial. En Argentina, por lo que representaba para Argentina, los contagios están bravos en Argentina, está más complicado que Colombia. Pero bueno, no sé si será Brasil, si será Chile, pero a mí me parece que no debe irse para Estados Unidos ni para otros países. Debe jugarse en Sudamérica. Por eso se llama la Copa América. No podemos ir a jugar a Estados Unidos porque los gringos lo van a dar plata. Eso es como pelear la guerra de las Malvinas en la India. Exactamente. No podemos ir a Estados Unidos. ¿Por qué tenemos que ir a Estados Unidos? Si ellos juegan la Copa de Oro, aparte le vamos a quitar protagonismo, porque si Argentina juega ya, después la Copa de Oro no la va a ver nadie. Estoy seguro. Pero me parece que si no es Brasil, puede ser cualquier otro país, pero es una lástima que a Colombia se... Yo creo que a Colombia le faltó más manejo.
más manejo, menos, qué sé yo, me parece que el Ministerio de Deporte, todo el gobierno tuvo que haber exigido un poquito más por la Copa, ¿no? Porque siempre... Colombia está inmanejable. Mario. Sí, porque vamos a ser sinceros, argentino se la arrebató a la Argentina por los contactos que tiene, vamos a ser clarito. Lo que pasa es que después Argentina no la quiere hacer porque la verdad que hay unos contagios terribles. Está, la situación del COVID en Argentina está difícil. Y acá se agarran no del COVID, se agarran de las manifestaciones que hay. Entonces los jugadores que están en Europa dicen que no quieren venir porque es peligroso. Sí, pero se puede hacer las cosas bien. Si lo hacían con tiempo y sabiendo que es una oportunidad linda para el país, porque también hay que, la imagen vale mucho, ¿no? Y yo creo que hubiese sido una buena oportunidad para poder salir de esta crisis que estamos viviendo hace un mes de las manifestaciones, porque yo creo que las manifestaciones están bien, lo que sí no está bien, los bandidos que hay, que rampen, que dañan, que queman, que todo, el vandalismo, porque al fin y al cabo, después todos nosotros somos los que tenemos que pagar impuestos, tenemos que pagar todo lo que sucede. Entonces se están aprovechando y ahora nadie quiere trabajar, todos quieren que le den gratis. Entonces, como el presidente se dio, yo no soy político, no soy ni derecha ni izquierda, no conozco, pero escucho. Entonces ya se quieren agarrar. Era volante 8 y hoy técnico. Sí, sí, es verdad. Entonces hoy todos se agarran. Entonces no, ya quieren que, esto, ya quieren que le den aquello, todo. Entonces no, tampoco es así. Yo no estoy de acuerdo porque también el gobierno no ha hecho bien las cosas. No la han hecho bien y llevamos 20 años aguantando también este mismo. Duque, Santo, Uribe, y entonces dicen si entra a la izquierda, entra a la derecha, pero también... Mario, están, Duque, están el comiendo, Tino, ¿no? El pibe, Duque, el Tino, el pibe, Rincón, ¿de eso estás hablando? También, del todo. Mario. Víctor. Yo tengo una pregunta. Difícilmente le empatamos a Chile. Nos golea Ecuador. Los mejores equipos colombianos fracasan en las Libertadores y en la Sudamericana. ¿Está el fútbol colombiano de capa caída? En este momento sí, el fútbol colombiano está muy malo. Yo lo vengo diciendo hace años, pero nadie lo decía. Años vengo diciendo que el fútbol es mediocre, malo, lento. Juega cualquiera. El que paga, juega. Y dirige cualquiera. Y sí, pero los técnicos saben que el que paga juega. Por eso el fútbol está tan malo, ya no escogen los mejores. Entonces, vamos a ser sinceros, en Copa Libertadores fue un fiasco, en la Sudamericana también. Entonces, Colombia se sostiene por los jugadores que juegan en Europa en este momento. Pero si vamos a ser claritos, la mayoría, el 99%, van a ser todos los que juegan en Europa. Pero tenemos que ser conscientes y tenemos que cambiar. No sé si el torneo, no sé si es la Dimayor, no sé si es la Federación, no sé si es la Difulbo. Alguien tiene que cambiar. No podemos tener... Por ahí la tocó, Mario. Usted habló de Difútbol. Si nosotros no fortalecemos las bases del fútbol colombiano, nos va a seguir pasando esto de tropezón en tropezón y se va perdiendo una credibilidad de un espacio que se ganó. Tato no es solo de fútbol, es de mayor. Yo creo que una de las grandes responsabilidades... Por eso, es que todo esto va pegado al mismo lado, Esteban. Di fútbol, la misma Di Mayor, los mismos técnicos y los mismos presidentes y los mismos clubes del fútbol colombiano. No se fortalecen las bases, ahí. No hay edificio que aguante. Mario, discúlpame, Tato, mira esto. Yo veo una ineptitud del presidente de la Di Mayor. Yo lo llamo sonrisal, porque él parece que trabaja con Pepsoden o con Colgate Palmolive, porque cada vez que sale está riéndose, pero las soluciones no aparecen. ¿Cómo puede ser que el señor no aporte las soluciones drásticas del caso para destrabar una liga por un partido? Porque yo tengo que buscar dónde jugarlo, así sea en Ecuador, así sea en Miami, donde sea, a ver si se le da vida a la liga, porque de lo contrario se van empoderando los manifestantes y cada vez va a ser mucho más complicado, va a ser mucho más difícil. Pero él está ahí cómodo con sus sueldos, inconvenientes. Ustedes no recuerdan, qué pena Mario, discúlpeme, ustedes no recuerdan que el año pasado, cuando estaba suspendida la liga por la pandemia, por todos los temores que nos originaba, por toda la incertidumbre que tenía el mundo, el ministro del deporte hablaba todos los días, y hoy la liga está suspendida y el ministro del deporte no aparece. Entonces, ¿dónde están los líderes?
Y porque farandulea mucho, Esteban. Son muy, se tiran, ven un micrófono y se tiran de cabeza. Se tiran de cabeza y mucha farándula. Yo todavía no he podido entender acá en Colombia por qué esta Dimayor, Federación y Difútbol. En los demás países de Sudamérica y el mundo solo está, por ejemplo, la AFA, la Asociación Uruguaya, la Brasilera. ¿Y por qué acá hay tres? Federación, Difútbol y... Burguesía. Y Dimayor. Yo no puedo entender, eso no lo puedo entender todavía, no lo puedo entender. Y no, y lo, hace falta mucha infraestructura en las bases, en las inferiores. Acá no tenemos infraestructura. Acá... Sí, no, desafortunadamente, Mario, faltan, tenemos muchas falencias. No, pero si no cambiamos, el nivel futbolístico es bajo y ahora se dieron cuenta que no tenemos nivel, no tenemos nivel para competir cuando jugamos en Copa Libertadores ni en Sudamérica. Y no hay control al dopaje, no hay control estamos al mal, dopaje, así digan lo contrario, no hay control al dopaje. Entonces, cuando salimos al exterior, no sabemos competir y hay algo grave. Aquí la trampa, la simulación, el enredo, la provocación prevalece por encima de la calidad técnica de los jugadores sin desconocer que hay muy buenos futbolistas. Hablando de futbolistas en este momento, el tema es James Rodríguez. Le boto la pelota a Mario como entrenador. ¿Usted qué haría con James? Ya sabemos lo conflictivo que es James con sus problemas de lesiones. Lo que pasa acá también, yo digo una cosa, con toda la facilidad que tiene la federación, ¿por qué no mandaron un médico antes que termine el torneo en Inglaterra para hablar con James, para que el médico de Colombia, el médico de Everton, Ancelotti y todo, dieran el visto bueno y el médico traía su informe para Reinaldo Rueda? O de última, cuando James llega acá, pase directamente a Barranquilla, reúnase con el técnico, que lo vea el médico, que le diga que no está, que sí está. Pero me parece que todo esto faltó diálogo. Faltó diálogo porque a mí me fastidia de los jugadores de la Selección Colombia, me fastidia que cuando llegan de Europa, llegan acá y cambian. Cambian. Si llego, por ejemplo, el martes y la convocatoria es el miércoles, yo me presento el miércoles con mi selección. No me importa que tenga un cumpleaños, no me importa que mi familia tenga esto. Yo tengo que cumplir con mi selección. Y eso ha pasado ahora, pasó con cuando Chepe fue jugador, que muchos pedían que no, que vamos a hacer una vuelta a Medellín, a Cali, a Bogotá. El jugador cuando es convocado tiene que llegar a la concentración. Y eso ha pasado. Y por eso después vienen los inconvenientes. Y acá faltó comunicación, no esperar hasta el último, porque si sabían por qué tiraron la noticia sobre la hora. Ahora entonces no sé si James tiene la razón, si Reinaldo tiene la razón, pero eso para el jugador que está concentrado y yo veo que mi compañero no llega, yo me fastidio, digo, ¿por qué? Yo tengo que estar encerrado y el otro, ¿por qué no viene? ¿O usted cree que el jugador no lo piensan los jugadores colombianos que están allá? Que no se lo diga es una cosa, que no se lo digan que es una cosa. Pero yo, si estoy concentrado y mi compañero no llega, yo me caliento. Lo que pasa es que hay que decirse las cosas. Y ese es el inconveniente. Porque después vienen los... Ojalá Dios quiera saque resultados. Teléfono roto. Ojalá sí. Ojalá saque resultados. Y si no saca resultados, ¿qué pasa? Por eso es armado doble filo. Por eso, y me parece muy interesante la pregunta de Víctor. Y yo la complemento con algo, porque hay que aprovechar su experiencia. ¿Qué va a pasar? Estamos hablando de un supuesto. ¿Usted qué tiene vida de vestuario? Cuando los jugadores ya enterados de que James no viene, muchos lo quieren, muchos no lo quieren, y se pierdan los dos partidos, o se ganen los dos partidos, que si ganan los dos partidos, Reinaldo es ganador, doble ganador. Si se pierden los dos partidos, el vestuario se le va a dividir a él y Reinaldo es perdedor, y llega James más empoderado que nunca ese camerino. Claro. Si gana... capaz que no lo convoca, pero si pierde, llega con todos los pergaminos. Pero bueno, ese es el fútbol y esos son los resultados, pero no tenemos que esperar que pierda o que gane. Yo creo que hay que tomar las decisiones correctas y hay que ser... Las reglas son para todos iguales. Si está Falcao, si está James, pueden ser los mejores, los históricos, pero ellos... Por eso yo creo,
pienso yo, ¿no? Le dije hoy a un amigo, si yo hubiese sido Reinaldo, yo convoco a Falcao. Quizás no para jugar. Yo también. Pero me ayuda para el vestuario. Líder. Yo también. Me ayuda, es un líder para que el grupo esté unido, para que no haya pelea, para fortalecer más eso. Que si después se da la opción de ponerlo un rato, por lo que significa, bienvenido sea, pero... Y hace goles cuando entra, porque contra Chile entró, hizo un gol. Así le hubiera pegado la pelota en la pierna, pero lo hizo. Y él es buen suplente. Sí. Él no es soberbio, él es líder. Él es líder. Claro. Es un líder positivo, un buen líder. Cuando va al banco no va a ser cara de que sabemos. Puchero. Carepuño. Está activo. Pero yo lo hubiese convocado porque le hubiese servido mucho al grupo, porque Falcao es muy querido, muy respetado. Todo el mundo lo oiga, quiere, ¿no? Mario, hagamos un parangón, porque usted habló de Maradona y de Bilardo. Bilardo tenía contemplaciones o trataba de manera especial a un astro como Maradona, ¿o era uno más del equipo? No, él le decía, a todos le decía por el apellido, salvo a Diego, siempre le dijo Diego, pero no tenía privilegio. Diego no permitía eso. Diego, él decía que él era uno más como los demás. Él dormía. Es humildad. No, pero sí le daba privilegios, pero Diego en la cancha corría más que los demás. Claro. Y entrenaba. Y se hacía matar. Él iba de primero. Yo me acuerdo que yo era pibe y me decía, Mario, vení, cargame la bolsa con los 10 balones, vamos a pelotear a Filiola, a Pumpido y a Irla. Y con los guayos desamarrados empezaba a patear y se quedaba una hora, dos horas compitiendo, porque esos son los líderes positivos. Él pensaba no solamente en él pensaba más que nada en los compañeros, y especialmente en los que no jugaba. En los que no jugaba siempre le daba beneficio. Falcao unía el vestuario, James ha dividido el vestuario, no por ello... A James hay que descartarlo de por vida, porque no puedo olvidar todo lo que él ha aportado a la selección Colombia. E indiscutible es que es un referente y que los jugadores con clase hay que tenerlo en cuenta, pero yo me identifico totalmente con lo que usted dice. Se le dio muy mal manejo a este problema. Ahora, como los temas son de moda, ahora es la primera línea, el ESMAD, una cosa y la otra, yo tengo la sensación de que no fue Reinaldo Rueda, con mucho carácter, el que tomó la decisión. Porque usted, Tato, lo conoce, el maravilloso lo conoce, yo lo conozco. Y el ESMAD de Reinaldo es Velasco. Sí, señor. Y él tenía la idea de limpiar el vestuario, y la mejor manera de limpiar el vestuario es esa coyuntura que se le brinda. Y él creyó que siendo tajante frente a James, todo lo arreglaba. Y al contrario, un arma doble filo, un problema que se puede venir encima, es un boomerang. Así es. Digamos, lo que pasa es que lo que escribe Jame lo puede pensar, pero no lo tiene que escribir. Yo creo que eso hubiese llamado a Reinaldo, y es preferible decirse las cosas en la cara y nadie se iba a enterar y chao. Pero quedó muy mal, porque expresa como diciendo, el técnico no me quiere, yo quiero estar y el técnico no me quiere. Entonces eso es algo que ya empieza, aunque Reinaldo con su elegancia y su carácter de buena gente, todo, no salió a decir que las puertas están abiertas, siguen abiertas para James, pero igual, eso no queda bien para el grupo ni para el cuerpo técnico, ¿no? Pero bueno, son unas cosas que tendrán que solucionarlo ellos. ¿Qué hacemos? Ni más. Tato, ¿no te escuchamos? Micrófono tal vez. Ahora sí. Ahora ya para terminar, porque pues no queremos abusar de Mario. Ah, excelente charla, Mario. Quisiéramos extender un poquitito más. Y cuando usted quiera estar en esta ventanitas de Directo y Sin Barrera, Mario queda invitado. Muy agradable, conocedor del fútbol, figura en Millonarios, una muy linda carrera como profesional, un buen hijo, que eso es vital en la vida, eso es vital. Al buen hijo le tiene que ir bien. Y yo sé que mamá en el cielo te aplaude, te acompaña, te pone los botines, el balón al lado de tu cama para que esa energía permanezca, Mario, definitivamente. Esa reina que te apoyó, que te dijo vamos con todo, que entró y que se apasionó tanto en el fútbol y que le pidió a tanto grande la camiseta, era simplemente para hacer una buena cobija, un buen abrigo a Mario Vanemerac. Y así lo entendió. Y mire, hoy en lo que está... Me encantó la historia, Mario, me encantó. Me encantó. A mí me encantó. Hemos hablado poco personalmente.
Espero hacerlo en un futuro inmediato, al lado de Esteban, de tomarnos un café, al lado de Jairo, de Víctor, de todos estos amigos que somos directos. Es que tienes que invertir, tienes que invitar a almorzar. No hay problema, no hay problema. Invierta. Eso caemos allá a Cerritos, Aquí vienen a Villarratona y los atiendo con todo el cariño del caso. No hay ni más faltado. Para mí también un orgullo estar con ustedes, lo dije. Ustedes son unos históricos del fútbol colombiano. Ustedes son unos históricos, yo los escucho, los veo. Y son una gente... Lo que pasa es que cuando uno es futbolista, a veces el futbolista es jodido. Pero bueno, yo normalmente me hice... Cuando llegué, los periodistas los conocí enseguida y sé cómo son. Y los saco enseguida todo. Pero no quiero decir porque no quiero quedar bien. No, yo tengo dos o tres enemigos en el fútbol periodista que no lo soporto, pero... Pero no, es que ni ellos mismos se soportan. Pero no. Yo tampoco lo soporto. Ustedes son gente muy querida, conocida, son de tertulia, son de pueblo, de barrio, conocen lo que es el estrato cero. Provincia. El estrato cero y el estrato seis. Yo soy cero y seis. Y entonces uno ha vivido todo y por eso a mí me gusta y lo que le hablo siempre con Esteban y nosotros comentamos y hablamos de todo, de los periodistas, de los futbolistas, de la gente, de los clubes. Y por eso estoy bien y estoy contento de estar con ustedes porque, digamos, esto no es prácticamente una nota periodística, es una tertulia donde hablamos y sentimos y decimos lo que vivimos, porque ustedes vivieron cosas, historia, no solamente del fútbol colombiano, a nivel mundial, a nivel Copa Libertadores, a nivel Copas América, ustedes han viajado por todo el mundo, tienen un recorrido grandísimo, entonces ustedes saben cómo somos el fútbol, cómo somos acá los colombianos, sabemos todas las mañas, sabemos todo, somos complicaditos, pero eso es chévere, a mí me gusta charlar con usted y no tengo drama, yo la verdad le agradezco porque estas cosas a uno le hace revivir, le hace recordar, y uno quisiera, me trae muchas cosas a la cabeza, y uno quisiera volver, pero lamentablemente no podemos retroceder. Por eso la vida hay que gozarla, hay que vivirla, yo siempre le digo a todos, amen a su papá, amen a su mamá, porque... Por favor. Porque... La familia. Cuando no la tienen, no valoran todo. Cuando no la tenés, ¿para qué después? Si cuando la tuviste, no valoraste. Y yo siempre digo, la mamá y el papá pueden ser lo que sea, pero son lo de uno. Papá y mamá. Aquí el estrato nuestro en directo y sin barreras es de amigos. Ese es el estrato nuestro. Y me doy cuenta antes de empezar como usted, como decimos nosotros, como joden, como mamangallo. ¿Cómo sería yo? Como mamangallo, pero bueno, ¿eso qué significa? Que hay amistad. Sí, sabes. Que para joder hay que tener amistad, porque yo no puedo joder con alguien que no tenga amistad, pero ahí yo me di cuenta que ustedes tienen amistad, que son compañeros, que son profesionales, pero al mismo tiempo son compañeros de trabajo y joden. Y eso es lo lindo, hablar y decir las cosas y recordar. La verdad que yo, fabuloso, yo le agradezco a Jairo, a Víctor, a Leonardo que estuvimos todo el tiempo, a Leonel, a Esteban, a Chicho, a Leonel. Pero no, la pasé súper. Qué bueno, Mario. Y cuando estoy a la orden, le mando una... Yo sí quiero decir algo final. Sí. Lo vi muchas veces en la cancha, lo vi muchas veces en la raya, lo vi muchas veces en televisión, pero hoy he visto y admiro al ser humano, un ser humano de verdadera valía, la persona. Me impresiona y me ha impresionado esta entrevista. Muchas gracias, Mario. No, Víctor, gracias a usted, muy amable, muy querido. Mario, gracias. Seguimos jugando un partido de amistad, de tranquilidad y de poder conceptuar del fútbol y de muchos deportes y de cosas de la vida. Nos reúne esta segunda piel llamada fútbol, definitivamente. A vos, gracias por estar en Directo y Sin Barrera. Espero que se repita en la invitación que te hizo nuestro compañero de trabajo, Leonardo Prieto, al lado de Jairo Garzón, de Esteban Jaramillo, de don Víctor Alarcón, que está en los Estados Unidos, de un productor que lo quiero porque es mi hijo y que está en Argentina, en Buenos Aires en este momento, es Andrés Aní Montoya. Él nos está
pendiente de este canal, porque ya es un canal, estamos creciendo y es lo más importante, seguimos creciendo y tratar de ser una compañía y un amigo en estos momentos de pandemia a través del virtualismo. Sí, un abrazo, Mario, una feliz noche. Bueno, muchas gracias. Un abrazo, los quiero mucho y muchas bendiciones para todos y ojalá que la Copa América la saquen del estadio, como siempre. Abrazo para todos, muchachos. Mario, muchas gracias. Chévere, Mario, muy amable. Un abrazo. Un abrazo. No hablamos de su vida de técnico, o sea, va para una segunda. No, tenemos para compartir con él, ya queda inscrito acá, quedó matriculado. No hay inconveniente. No, bueno, lo hacemos, claro que sí. Bueno, para Mario. Todos, lo mejor. Que tengamos y nos cuidemos en verdad de esta pandemia ahí. Y ojalá resulte esta semana la noticia de al fin, a ver dónde va a ser la Copa América, si se va a hacer la Copa América, si se va a aplazar unas semanitas, unos días, pero que nos digan dónde, por favor, para acompañar a nuestra selección Colombia. Mario hará fuerza por su Argentina y también por Colombia y todos por un buen fútbol. A Víctor, a todos, el abrazo cordial. Gracias, Andrés, por la producción. Y nos retiramos. Para mañana, mañana tendremos a quién, Leo. Andrés Orozco. Andrés Felipe Orozco. Andrés Felipe. Actual técnico. Un excelente. Actual técnico de Envigado y que nos va a contar todas sus historias con Guardiola, nada más ni nada menos. Con Pep Guardiola, que fue su compañero en México, claro que sí. En México. Bueno, fue, Andrés. Fue compañero de Amaranto. Fue compañero de Amaranto en el Medellín. De Amaranto. Bueno, un gran jugador, un gran profesional. Hoy. Con esa adrenalina en la zona técnica como entrenador del Envigado Fútbol Club. Mañana nuestro invitado. A todos el abrazo cordial. Recuerden, el Criterium. Mañana ciclismo muy temprano con los tenores. Compañía de Alfredo Castro, de Helmut, al lado de Macedonio Balbuena, al lado de Ramón Alberto Maldonado y de Carlos Alberto Lenis, para llevar desde territorio francés más ciclismo, donde está nuestro querido Nairo, donde hay más corredores de nuestra querida Colombia, que está levantando una bandera gracias a Egan, a Daniel, por lo que han hecho en el Giro de Italia. El ciclismo también hace parte de la piel de Directo y Sin Barrera. El abrazo para todos y hasta pronto. Farmacer, laboratorio farmacéutico, 25 años trabajando por la salud del ser. PBX 390-1826, Cali, Colombia. En Coordinadora evolucionamos. Hoy nuestro sorter de clasificación de mercancía más moderno de Latinoamérica nos permite seguir construyendo junto a ti. La hora de ser un ganador mientras te diviertes en Casino Faraón. Encuentras un amplio portafolio de juegos electrónicos que te permiten ser un ganador. Las más modernas máquinas para monedas y ruletas, sorteos y la mejor atención personalizada a la mesa. Ven, disfruta Casino Faraón Pereira. Criterion Dauphiné en Francia. Colombia es protagonista de la carrera ciclista gala con los mejores equipos Pro Tour. Me gustaría ver a Colombia unida así, como un puño, unidos para brindarle al país, para contarle a todos los rincones de la patria lo que aquí pasa. Viva con nosotros en Directo y Sin Barrera, con los tenores del ciclismo, todas las emociones, etapa por etapa. Criterium Dauphiné, otro acierto informativo de Directo y Sin Barrera. Llegó.
Llegó la hora de ser un ganador. Mientras te diviertes en Casino Manhattan, encuentras un amplio portafolio de juegos electrónicos que te permiten ser un ganador. Las más modernas máquinas para monedas y ruleta, con acumulado de 34 millones. Casino Manhattan en Dos Quebradas. Casino Manhattan en Dos Quebradas.